Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo por qué cantar. La melodía es él. Toda mi vida está en él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo por qué cantar. La melodía es él. Toda mi vida está en él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Muchas razones para vivir, muchas razones para amor, muchas razones para dar amor. No siempre se saben los porqués, la vida pasa con rapidez, cada momento yo aprovecharé. Mis oraciones, entregar mi vida entera al que todo me da. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo por qué cantar. La melodía es él, toda mi vida está en él. Jesucristo es el motivo de mi canción. En una búsqueda sin cesar, yo no me canso de preguntar sobre el porqué de mis canciones para Dios. Oh, pues Él conoce mi corazón. Existe solo una razón: agradecerle toda su bondad. Le daré de mis canciones y también mis ilusiones. Es la forma en que puedo expresarle mi amor. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo por qué cantar. La melodía es él. Toda mi vida está en él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Jesucristo es el motivo de mi canción. Jesucristo es el motivo de mi canción. Apláudale a Jesucristo.
aquí arriba. ¿Cuántos pueden decir? Que es un profeta y nada más. Otros no lo distinguen entre Judas o Barrabás. Pero tú necesitas conocerle. Otra vez, se me olvidó la letra. Pero tú necesitas conocerle. Necesitas conocer, ojalá pudieras ver. Él es más que religión o una loca emoción. Es Jesús y tú necesitas conocerle. Para ti, ¿quién es este llamado Jesús? ¿Será cierto que es camino? ¿Es verdad, vida y luz? Es que tú deberías conocerle. Si no andas junto a él conocer su amor y que es verdadero y fiel, es que tú necesitas conocerle. Conócele. ¿Cuántos dicen sí? La Biblia dice esto de Jesús: Hijo de Dios, la raíz de David, el Rey, el Señor, que pronto ha de venir. Alfa y Omega, el principio y el fin, la luz del cielo que alumbra mi existir. También la tribu de Judá, su reino es eterno y nunca terminará. Emmanuel, Dios con nosotros es, el gran yo soy que suple toda mi necesidad. El capitán de la hueste celestial, su cetro de justicia declara su poder. Jesús y tú. Es Jesús y yo sé que tú. Y tú, y tú, y tú, y todos los tus que están aquí. Necesitas conocerle.
¡Vamos! Fiesta, hay que celebrar. Fiesta, nos vamos a alegrar. Cristo es el motivo de la alegría. La celebración nos ha traído un nuevo día. Ahora es tiempo de festejar. ¡No se oye! Hay mucha gente que no sabe gozar de la vida que Jesús nos dio. Es una vida donde hay que expresar todo lo que Cristo regaló. Uno de los frutos del Espíritu es el gozo del Señor. Y ese gozo te podrá sostener, date fuerza en la debilidad. Celebra, fiesta, nos vamos a alegrar. Cristo es el motivo de la alegría. La celebración nos ha traído un nuevo día. Ahora es tiempo de festejar. Está muy débil. Hay algunos que te irán a decir que reír no es espiritual. Y tienen años sin poder sonreír, no lo ven como algo anormal. Pero cuando compruebas lo que hizo Jesús al morir por ti en la cruz, la victoria obtuvo al resucitar, en su victoria nos podemos gozar. Que celebrar es una fiesta, nos vamos a alegrar. Cristo es el motivo de la alegría. La celebración nos ha traído un nuevo día. Ahora es tiempo de festejar. ¡Vamos! ¡Hay todo el mundo aquí arriba! Diego mío, hey, 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 fiesta, fiesta, Cristo, Cristo, es el motivo de la alegría. Y la celebración. A ver, un grito de júbilo. Un, dos, tres. Fiesta, hay que celebrar. Es una fiesta, nos vamos a alegrar. Cristo es el motivo de la alegría. La celebración nos ha traído un nuevo día. Ahora es tiempo de festejar.
su amor ha sido grande, aún más alto que los cielos. Ha sido su amor. Sus bendiciones todas nos han dado su riqueza y mucho más. ¿Cuántos pueden decir amén? Oh, sí. Solo. Solo su presencia me ha cambiado a su imagen de amor. Cristo. Tu imagen de amor. Levanta tus manos. Si deseas que Él te transforme, levanta tus manos y dile: transfórmame, Señor. Yo quiero ser más como eres tú, Señor. Thank you.
semejanza. La Biblia dice en Isaías: así como los cielos son más altos que la tierra, así son tus caminos más altos que mis caminos. Y como los cielos son más altos que la tierra, así son tus pensamientos más altos que los míos. Dile al Señor: Señor, dile en voz alta: Señor, enséñame tus caminos, muéstrame tus caminos, encamíname en tu verdad y hazme como tú, Señor. Gracias, Señor. ¿Cuántos quieren parecerse a Él cada día más? Ahora en tus propias palabras, dale gracias. En voz fuerte, dile: gracias, Señor, porque tu espíritu me está cambiando cada día. Son nuevas. Dale un aplauso de agradecimiento. Gracias, Señor. Hay un canto muy sencillo que dice: no hay nadie como tú. 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 ¿Por qué no lo cantas conmigo? Muy sencillito, así dice. Díselo al Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No, 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 no. No hay nadie como tú. Señor Jesús, te digo que no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Levanta tu voz y díselo al Señor Jesús. No hay nadie como tú, simplemente no hay nadie. No hay nadie como tú. Se lo vamos a decir de nuevo. No hay nadie como tú. Oh Señor, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. La segunda parte de este canto dice: porque siempre que yo te busco, tú estás junto a mí. Porque siempre que yo te busco, tú estás junto a mí. Porque siempre que yo te llamo, tú vienes hacia mí. Tú vienes hacia mí. Por eso y por muchas cosas, no hay nadie como tú. Vamos a levantar de nuevo nuestras manos y decirle: no hay nadie como tú. Te lo cantamos a ti, Señor.
no hay nadie como no, no, no hay nadie, nadie como tú. No hay nadie. No hay nadie como tú. Nadie como tú. Sí, Señor, no hay nadie como tú. Con gusto te lo cantamos. No hay nadie. Porque siempre que yo te busco, porque siempre que yo te busco, tú estás junto a mí, tú estás junto a mí, porque siempre que yo te llamo, tú vienes hacia mí, tú vienes. Hacia mí, por eso, y por muchas cosas, no hay nadie como tú, porque siempre, porque siempre, porque siempre. Por eso y por muchas cosas, que no hay nadie como tú. Oh, es por eso y por muchas cosas, no hay nadie como tú. Oh, por eso y por muchas cosas, que no hay nadie como tú. Es grande tu fidelidad, incomparable es, nadie como tú, bendito Dios.
Dile con todo tu corazón, no hay nadie. No hay nadie como tú, Señor. De nuevo, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, no hay nadie como tú, oh bendito Dios. Díselo de nuevo, tu fidelidad, Señor, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, no hay nadie como tú. Bueno, porque para siempre tu misericordia es, y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Díselo a Él, porque tú eres bueno, porque tu justicia, justicia eterna es, y en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia. Amén. Dilo de nuevo. Porque tú eres bueno. Porque para siempre. Porque para siempre. Tu misericordia es. Y cada mañana al despertar. Sé que en ti puedo confiar. Me sostienes. Y cada mañana, oh, yo sé que en ti me sostienes por tu gran fidelidad, porque para siempre, Dios, tu misericordia. Porque para siempre, Dios, misericordia, mejor que la vida, mi alma lo sabe bien. Porque para siempre, Dios,
tu misericordia. Más basta que el ancho mar, más basta que el ancho mar. Más alta que el cielo está tu misericordia, porque para siempre, Dios, tu misericordia. La Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada día. Y si no fuera por las misericordias del Señor en este momento, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Yo quiero que tú tomes esta oportunidad en este momento y levantes tus manos y en tus propias palabras, exprésale tu agradecimiento en voz audible. Levanta tu voz y dile: Señor, gracias. Por tu misericordia es. Mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien. Porque para siempre, Dios, tu misericordia. Gracias, Señor. Oh, cantamos tu gloria. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Enseña que su misericordia alcanza hasta mil generaciones. Pero también la Biblia enseña que el pecado y la rebelión por nuestra parte nos distancia del Señor, nos separa del Señor. Y antes de seguir adelante en esta noche que vamos a celebrar y vamos a regocijar, yo quiero decirte una cosa. Jesucristo es el único que puede darte a ti la salvación. No hay nadie más. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y antes de seguir celebrando, yo sé que hay personas aquí en este lugar, porque siempre las hay, siempre, que están viviendo en pecado, en rebelión, obstinadamente viviendo sus vidas de acuerdo a sus propios planes y sus propios propósitos. Te quiero decir que tú necesitas arrepentirte y entregar tu vida 100% al Señorío de Jesucristo. Darle todo, tus pensamientos, tus acciones, tus actitudes, tus planes, toda tu vida. Necesitas darle todo. La Biblia enseña que hay que hacer una confesión verbal. Si confesares con vuestra boca que Jesús es el Señor, y si crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y alguien pregunta: ¿salvo de qué? De la paga del pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte.
Pero Jesucristo tomó tu lugar en la muerte, en la cruz del Calvario. Y si tú estás aquí en este momento, tú sabes bien quién eres. Nadie te tiene que señalar, nadie te tiene que decir que tú eres una persona que está viviendo lejos del Señor. Tú sabes bien que tu relación con el Señor no está bien. Si tú estás aquí en este momento, yo le voy a pedir en este momento al Espíritu Santo. Espíritu Santo, redarguye los corazones en el nombre de Jesús. Señor, yo sé que tú estás aquí en este lugar, porque tu palabra nos lo promete, que donde dos o tres se congregan para adorarte y para bendecirte, tú habitas en medio de nosotros. Y yo sé que tu Espíritu está aquí, Señor. Lo sé. Y también sé que tu Espíritu Santo en este momento está llamando a puertas y está diciendo a varias personas: hagamos cuentas, hagamos cuentas. En este momento te pido, Espíritu Santo, que tú lleves a la cruz de Jesucristo a todos aquellos que necesitan arrepentirse de su pecado. En este momento, Espíritu Santo, tú redarguye y tú haz la obra. Yo quiero invitar a que todo el mundo esté de pie conmigo, si son tan amables. Yo veo que hay, y sé que tienen de pie un ratito, pero hay una cosa: estamos en una lucha, estamos en una guerra para las almas. Y ningún ejército ganó la guerra sentada. Entonces yo quiero pedirles que se pongan de pie. Y en este momento, aquellas personas que saben bien, el Espíritu Santo en este momento está tocando tu corazón y te está diciendo: arreglemos cuentas. Tú sabes quién eres. Si tú estás aquí y quieres arreglar cuentas con el Señor, quiero que levantes tu mano, porque yo quiero hacer una oración contigo. Yo quiero orar por ti y pedirle al Señor. Ahora estoy haciendo una invitación para que arreglemos cuentas con el Señor. Si hay pecado en tu vida y necesitas confesarlo, arrepentirte del pecado, entonces levanta tu mano. Y en el nombre de Jesús vamos a arreglar cuentas en esta noche. Ok, hay muchísimas, muchísimas manos. Ok, me voy a atrever a invitarles a hacer una cosa. Véanse para aquí adelante, los que tienen la mano levantada, nada más. Véanse corriendo, rápido, véanse rápido, porque yo quiero orar contigo. Los que están aquí adelante van a tener que recorrerse un poquito. Y los que van a venir, vénganse aquí, péguense hasta el frente, péguense hasta acá. Véanse conmigo hasta acá, péguense hasta el frente, adelante, más. Detrás de ti viene otro, muchos otros. Denle un aplauso al Señor por estos que están arreglando sus cuentas con él. Gracias, Señor. Péguense mucho, porque vienen muchos detrás de ustedes. Gracias, Señor. Gracias. Córrete un poquito más para acá, si puedes. Todo lo que puedan, todo lo que puedan. Si siguen viniendo, usted sigue aplaudiendo sobre esta decisión. Es una decisión monumental en sus vidas. Gracias, Señor. Cállense a re, a re. Cante conmigo. Renuévame, Señor Jesús. Cántaselo al Señor. Ya no quiero ser igual. Los que no alcanzaron a llegar hasta el frente, quédense ahí en los pasillos, porque ya se llenó aquí. Dame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, Señor. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí. Porque todo lo que hay dentro. Necesita ser cambiado. Necesita ser cambiado. Porque todo lo necesitamos. Te necesitamos, Señor.
porque todo queda dentro de mí. Necesitas ser cambiado. Sí, Señor, porque todo. Vamos a hacer una oración. Ustedes que vinieron aquí adelante, por favor, véanme un segundito, por favor. Esta oración tiene cuatro partes. La primera es reconocimiento de pecado. La Biblia dice que el pecado nos separa de la presencia del Señor, porque el Señor no puede habitar junto con el pecado. Y cuando tú y yo pecamos, hacemos una barrera donde no podemos comunicarnos con Él. La Biblia dice que el pecado produce muerte, que la paga del pecado es muerte. Pero Jesucristo a ti y a mí nos amó tanto que Él tomó nuestro lugar en la muerte para que nosotros no tuviéramos que morir. Ese es el amor tan grande que nos tuvo. Él murió por nosotros. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es confiar y creer que la paga de nuestro pecado ya está pagado por medio de Jesucristo. Él ya lo pagó. Y lo único que tenemos que hacer es nosotros aceptarlo, recibirlo y a cambio darle nuestra vida, entregarle todo y decirle: Señor, aquí está mi vida. La segunda parte de esta oración es que le vamos a pedir que nos lave y nos limpie de todo el pecado, que lo saque de nuestra vida. Y tres, la tercera parte es que lo vamos a declarar el Señor de nuestra vida. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo conmigo los que están aquí al frente? Véanme. ¿Están de acuerdo acá? ¿Ustedes acá están de acuerdo? ¿Aquí adelante están de acuerdo? Hacerlo el Señor. Muchos tienen a Cristo como una figura histórica, como un maestro. No, Él es el Señor. Y esa palabra Señor significa el dueño, el jefe, el que gobierna, la máxima autoridad. ¿Están dispuestos a entregarle de esa manera su vida? ¿Ustedes aquí atrásito están dispuestos? Y la cuarta cosa que vamos a hacer es que le vamos a dar gracias porque en su misericordia nos ha mantenido con vida hasta ahora para poder arreglar nuestras cuentas con Él. Porque Él en cualquier momento nos la podría quitar, pero Él nos ha guardado con vida porque nos ama y nos tiene mucha misericordia y quiere arreglar con nosotros cuentas. Le dan gracias a Dios por eso. Ok, empecemos a orar. Todos los demás oren con nosotros para apoyarles. Ok, levanten su voz fuerte y todo mundo en voz fuerte y sinceramente dígale al Señor: Señor Jesús, en esta noche yo he reconocido que he pecado, reconozco mi pecado y me siento arrepentido, Señor. Te quiero pedir perdón porque yo sé que mi pecado me ha alejado de ti, y te pido que me laves, que me limpies con tu sangre de todo el pecado que hay en mi vida. Quítalo de mi vida, Señor. Límpiame totalmente. Y ahora, Señor, delante de ti y de toda esta gente que sirve de testigos, yo te declaro, te confieso, el Señor de mi vida. Te entrego todo. Te entrego mis palabras, mis actitudes, mis planes, mis actividades. Todo, Señor, te lo entrego a ti. Mi vida entera te lo doy. Te invito a que vengas a vivir en mi vida, que gobiernes en mi vida. Y ahora, Señor, quiero darte gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu comprensión. Gracias por mantenerme con vida para arreglar cuentas contigo.
muchas gracias. Todo el mundo en sus propias palabras ahora empieza a darle gracias. 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 Dele gracias en voz fuerte. Quisiera preguntarles a los que vinieron aquí al frente, ¿cuántos de ustedes oraron esta oración que acabamos de orar por primera vez en toda su vida? ¿Podrían levantar la mano? Lo felicito, Señor, lo felicito. Por primera vez en toda su vida, denles un aplauso especial a ellos. Felicidades. ¿Cuántos años tienen? ¿Cuántos años tienes? 16 años dando su vida a Cristo. El que está ahí enfrente de ti, ¿cuántos años tiene, hijo? 16 años, otro de 16 años. Gracias, Señor. ¿Quién más oró esa oración por primera vez? También tú, mi amor, ¿cuántos años tiene? 11 años dando su vida al Señor. Bendito. Aleluya. Gracias, Señor. Yo sé que muchos de ustedes, ¿tú cuántos años tienes, hijo? Tú. O 10 años entregando su vida a Cristo. ¿Y tú, hijo? También 10. Otro de 10 años. Los dos traen lágrimas en los ojos. El Espíritu Santo aquí. Precioso. Híjole. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ay, qué precioso. Yo sé que muchos de ustedes vinieron aquí motivados por el Espíritu Santo, porque sabían que quizás se habían enfriado con el Señor y a renovar sus votos con el Señor. Mire, a mí no me importa por qué vinieron, lo que me importa es que arreglaron sus cuentas con el Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Saben algunas de las cosas que les voy a decir, pero les quiero hacer unas recomendaciones. ¿Ven esto? Esta es la Biblia. Esta es la palabra poderosa, infalible, eterna de nuestro Señor. Es actual, tiene consejos para ti como padre,
como hijo, como esposa, como hombre de negocios, como estudiante, esta palabra es la única que permanecerá para siempre. Ok, consíguete una si es que no tienes. Si ya tienes una, desempólvala. Ponte a leerla todos los días. Aquí hay palabra para ti. ¿De acuerdo? Léela todos los días. Dos, júntate con gente que se junta para conocer al Señor. Ya no te juntes con cualquier chusma. Júntate con gente que está buscando al Señor. Yo te recomiendo, que te juntes con gente como esta aquí, así loca, destrampada, locamente enamorada del Señor. Con esa gente júntate. ¿Cuántos locos por el Señor hay aquí? Mire, otra cosa, platique con el Señor. A eso la Biblia y otras personas le llaman la oración. Pero no crean que la oración es algo así muy tedioso, muy monótono, muy ritualístico, que se tiene que hacer. No, tú compártele lo que está en tu corazón. Háblale al Señor lo que está en tu corazón. Pero platica con Él, desarrolla una comunicación con Él. Y la última cosa que te quiero decir es: dile a algunas personas lo que Dios ha hecho en tu vida. Platícaselos, compárteselos. Es más, vamos a empezar ahorita. Voltea con alguien y dile: ¿sabes qué? El Señor acaba de entrar en mi vida y acaba de tomar control. Díselo a alguien. Empieza diciéndoselo a alguien. Dile lo que ahorita estás sintiendo. A lo mejor estás sintiendo paz. A lo mejor estás experimentando gozo y alegría. Díselo. Alguien platique con esta muchacha. Y ahora, vamos a hacer una última cosa antes de que se regresen a sus lugares con sus amigos y sus familiares. Quiero que me hagan un favor, dense una media vuelta. Usted estará aquí al frente que vinieron. Dense una media vuelta y vean para allá. Vean para allá. Hermanos, permítanme presentarles a algunos nuevos miembros en el cuerpo de Jesucristo. Denles una bienvenida. Denles fuerte. Porque todo lo que hay dentro. Si quieren, pueden regresarse a sus lugares. Necesita ser. Cántaselo al Señor, porque todo lo necesito. Levanta tus manos y dile, porque todo lo que hay necesita ser cambiado.
Quiero enseñar un cantito que aprendimos en la República Dominicana. Vamos a hacer aquí un experimento. A ver, Gina, ven, ayúdame. Tú y Lino, agarren ahí unos micrófonos. Vamos a hacer un trío. Nunca lo hemos ensayado. Ahora sí que esto va para la honra y gloria. ¿Quién sabe si cómo? A ver si nos sale. Ahorita yo lo canto una vez, ustedes lo oyen y lo agarren cada quien una parte, una voz y todo sea para la honra y la gloria del Señor. Nosotros aprendimos en la República Dominicana, bueno, ellos tienen una manera de alabar al Señor muy interesante, ¿eh? Aparte de una manera de moverse, le hacen así con los pies, quién sabe cómo. Yo nunca aprendí, pero estuvo padrísimo intentar. Y aprendimos este canto que dice: aleluya, 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 aleluya. Ahí es de sencillo. No aplaudan todavía hasta que nos salgan las voces a nosotros. ¿Listos? Aleluya, 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 aleluya. ¿Listos? Aleluya. Échale, aleluya. Listos. 3, 4. Aleluya. 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 Otra vez. Aleluya, 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 aleluya. A ver, Randall, vamos. A ver, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Mi Dios es bueno, mi Dios es bueno. Aleluya. Mi Dios es bueno. Aleluya. Me ha salvado, me ha salvado. Aleluya. Me ha salvado. Aleluya. 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 Me ha rescatado, aleluya. Me ha rescatado, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Una cosa, en la República Dominicana, igual que en muchas islas caribeñas, tienen una manera muy particular de aplaudir. Fíjese bien, Randall, ayúdame. ¡Vamos!
de pie. Muévase tantito así. ¿Cuántos pueden decir? Que dice, amo a Cristo, Él es mi Dios, mi Salvador, amo a Cristo, porque Él me amó primero a mí. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Amo a Cristo, Él es mi Dios, mi Salvador, amo a Cristo, a mí. Amo a Cristo, Él es mi Dios, mi Salvador. Amo a Cristo, porque me amo primero a mí. A ver. Él es mi Dios, mi Salvador.
tinieblas han de caer. Es poderoso. Nos oigan hasta el centro de Guadalajara. ¡Poderoso! ¡Poderoso! ¡Poderoso!
Una tarde estábamos nosotros en un congreso de jóvenes y un hermano que se llama el hermano Víctor estaba predicando acerca de que el Señor nos había hecho como águilas para volar en las alturas. Y que no éramos como gallinas, que se la pasan todo el tiempo haciendo mucho escándalo, pero nunca agarran vuelo. Y nos estaba desafiando que el Señor en estos tiempos quiere radicales para Él. Y mientras el hermano Víctor estaba predicando, el Señor me dio este cantito. Para cuando él había terminado, estábamos nosotros tocando: Señor, hazme un radical. Como el águila vola, no quiero revolotear. Señor, hazme un radical. El problema con este canto, necesito que me suban más la guitarra, por favor. Gracias. Hay solo un problema con este canto. Hay solo un problema con este canto. Y ese problema es... No, te falló, hijo, te falló, gacho. Y ese problema es... No hay que solo cantarlo. Dije que no hay que solo cantarlo, sino hay que vivirlo. ¿Cuántos también quieren cantarlo? Señor, hazme como el águila volar. Señor, hazme un radical, como el águila volar, no quiero revolotear. Señor, hazme un radical, dame una caña de pescar, quítame los ojos del pecado, llena mi vida de pasión. Dame entrega y visión. Señor, hazme un radical, como el águila volar, no quiero revolotear. Señor, hazme un radical, Señor, hazme un radical, como el águila volar. Yo solo soy un eslabón en el traer la salvación. ¿Cuál es la forma para mí de pescar las almas para ti? Oh, oh. Señor, hazme un radical, como el águila volar, no quiero revolotear. Señor, hazme un radical. Como el águila volar, no quiero revolotear.
Cualquiera que se quiera entregar, Jesucristo,
de doblar mi rodilla y mi ser ante su majestad. Es Cristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres. Un aplauso al Señor fuerte. Cierra tus ojos, Señor Jesús. Reconocemos tu señorío. Reconocemos, Señor, que tú estás sentado sobre el trono de autoridad y de poder. Reconocemos, Señor, que has vencido sobre la muerte en la cruz del Calvario.
y te has llevado cautiva la cautividad. Y por eso en esta noche nos gozamos en ti, Señor, y te damos gracias. Nos gozamos y nos alegramos en el Dios de nuestra salvación. Satanás, quiero recordarte que en Guadalajara Jesucristo es Rey de Reyes. Te quiero recordar que en Guadalajara Jesucristo es Señor de Señores. Que Jesucristo ha vencido sobre ti y te ha puesto bajo nuestros pies. Pisotealo tantito, vamos. Vamos a hacer una cosa en este momento.
Toma la mano de tu vecino. Y vamos en este momento a declarar a Jesucristo como el Señor de su iglesia. A lo mejor tú llegaste a este lugar de otra congregación, pero la Biblia enseña que hay sola una iglesia. Hay un solo cuerpo. Y ese hermano que tienes tú al lado, si esa persona ha sido lavado en la sangre de Jesucristo, ese es tu hermano, miembro del cuerpo de Cristo, miembro de la iglesia de Jesucristo, quizá miembros de diferentes congregaciones, pero todas las congregaciones que predican a Jesucristo, crucificado, resucitado y sentado a diestra de Dios, esos son parte de la iglesia de Jesucristo. Vamos a tomar autoridad en este momento sobre el espíritu de división en el nombre de Jesús. Señor, une nuestros corazones. En el nombre de Jesús, tú eres el Señor de tu iglesia. Y tomamos autoridad sobre el espíritu de división y de sectarismo. Tomamos autoridad sobre el espíritu de contención, espíritu de pleito y de contiendas. Te reprendemos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a aprender a vivir en gracia uno con el otro. Ahora lo que te quiero pedir que hagas es que ores por esa persona que tienes al lado tuyo. Si no conoces su nombre, tómate un segundito y pregúntaselo. Y nómbrale al Señor su nombre. Ahora todo el mundo levanta ese nombre delante del trono. Pídele al Señor por tu hermano. Bendícelo. Pide al Señor por su vida, por su familia, por sus finanzas. Bendice a tu hermano, miembro del cuerpo de Cristo igual que tú. Toma a ese hermano en tus brazos, dale un fuerte abrazo y dile: hermano, qué bueno que tú eres parte
del mismo cuerpo. Adoran al que vive y al que está sentado en el trono, al Cordero de Dios.
que se oiga, al que está. Y ya que estás sentado en el trono, al Cordero de Dios, sea más. Y ya que estás sentado al Cordero, sea la alabanza, toda gloria y poder. Y ya que estás sentado en el trono, ya que estás sentado en el trono, al Cordero de Dios.